una de las islas más importantes situadas en el mar Mediterráneo de España, dicho oficialmente en catalán, es Eivissa o Ibiza. Destinación turística muy popular entre los jóvenes, en particular por su desenfrenada vida nocturna. Numerosas discotecas de gran prestigio, donde artistas de fama internacional hacen sede principal de sus presentaciones o conciertos. DJs como Carl Cox, David Guetta, entre otros, para un público multiétnico. Y es que lo bello de Ibiza es precisamente eso, su multicultura turística, que hace de la isla una de las más importantes de España. El turismo en los años 60-70 gozó de una considerable expansión que le ha permitido un desarrollo económico por encima del que le proporcionaban sus recursos tradicionales como la pesca y la agricultura. En la actualidad, si bien es cierto, muchos de sus visitantes se lamentan del alto costo al adquirir productos o servicios en la zona, podríamos confirmar estas voces diciendo que es la más fuerte característica de la isla. Pero eso sí, si de cuidar tu billetera o ahorrar se trata, existen muchos modos para poder consumir en tus vacaciones de una manera moderada, como adquirir productos en los mini market, claro, considerando que no sea uno a 5 estrellas. ...85.64 km² de Ibiza forman parte del lugar Patrimonio de la Humanidad, denominado Ibiza Biodiversidad y Cultura, declarado por la UNESCO en 1999. Y es que se trata de un lugar de carácter mixto, totalmente, es decir, tanto cultural como natural, según señala la Organización Mundial. Mucha diversión, tanto de día como de noche, mucho calor, sabor, entretenimiento. Y no se diga que en Ibiza no se tenga tiempo para el amor. Amor puro, queremos decir. Bella la gente, bellísima experiencia. Sometimes I try to be myself. Happens to you. You should have a particular amount of problems.